consonancia con lo dispuesto por el Gobierno Nacional ayer, ayer a la noche en un comunicado. La Intendencia de Canelones en el horario de la mañana de hoy, bueno, reunido en un equipo de trabajo, definimos una serie de medidas que atañen básicamente al trabajo dentro de la Intendencia y a una serie de fiscalizaciones fuera de la misma. En lo que respecta al trabajo del funcionariado en general, se dispuso un sistema de rotación con presencialidad que cada uno de los directores generales, coordinadores de gabinete y secretarías van a estar definiendo qué trabajadores permanecen en el recinto y qué trabajadores van a estar desempeñándose a través de, bueno, del teletrabajo, que es un poco lo que impulsaba el Gobierno Nacional el día de ayer. Y como decíamos, en consonancia con dicha medida, nosotros entendimos que rápidamente teníamos que reglamentar al respecto. En definitiva, a partir del día de mañana, cada director general va a estar disponiendo en el marco de su dependencia y de acuerdo a las características del servicio, qué trabajadores van a estar permaneciendo aquí y qué trabajadores se van a desempeñar desde su domicilio. Lógicamente que no es lo mismo el área operativa que el área administrativa, por eso es que eso lo dejamos abierto a consideración de cada uno de los jerarcas de las reparticiones. También se dispuso una serie de fiscalizaciones, en realidad profundizar las fiscalizaciones y los controles también en base a lo propuesto por el Gobierno Nacional el día de ayer, en relación bueno, al horario de funcionamiento de bares, pubs y restaurantes, que van a ir hasta las 0 horas. Nosotros tenemos desplegado a lo largo y a lo ancho del departamento un trabajo coordinado con el Ministerio del Interior. Vamos a estar aumentando la cantidad de funcionarios en materia de contralor, fundamentalmente los fines de semana. Sabemos que tenemos una problemática instalada ya desde hace un tiempo con el tema de las fiestas clandestinas, que es conocido por todos y que se han aplicado sanciones económicas por parte de la Intendencia de gran cuantía, y por parte del Ministerio del Interior se han elevado los antecedentes a Fiscalía que han resultado procesados también. Cabe destacar que el organizador de una fiesta puede ser pasible de una multa hasta de 300 unidades reajustables, estos son 380 mil pesos aproximadamente, y que es solidariamente responsable el propietario o la propietaria del inmueble donde se realiza el evento. Exhortamos a la población en general que ante cualquier sospecha de una eventual organización de una fiesta, ya sea a través de redes sociales o porque la misma se está llevando a cabo, lo denuncia a través del 1828, teléfono a la Intendencia de Canelones, o a través del 911, y nosotros nos vamos a estar constituyendo en un lugar de inmediato. Estas medidas son en el marco, bueno, de la situación actual, de la coyuntura compleja que estamos viviendo. Exhortamos nuevamente, como hacemos en cada una de nuestras intervenciones, a cuidarnos entre todos. Es un momento extremadamente delicado y entendimos pertinente bueno, anunciar una serie de medidas, formalizarlo a través de una resolución por parte del señor Intendente, en un trabajo mancomunado que venimos realizando junto con el Ministerio del Interior en las fiscalizaciones y, bueno, lo que nosotros compete, además del área de contralor, también en lo que refiere a tránsito y transporte, vamos a estar fiscalizando el uso correcto de las medidas sanitarias previstas para el pasaje de ómnibus, tanto el uso de tapaboca como la disposición de alcohol en gel. En Canelones nos acercamos más a la ciudadanía con nuevos canales de comunicación en redes sociales, página web, boletines informativos, espacios de TV y radio y nuestras vías de comunicación 1828, telefónica y digital. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos seguimos cambiando Canelones. Thank you.
En Canelones logramos más de 2.400 soluciones en vivienda, con relocalización de asentamientos, regularizaciones e inauguraciones de nuevas unidades habitacionales. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. Esto tiene que ver con el proyecto de recambio de luminarias LED que está ocurriendo en todo el departamento desde allá hace unos meses. Esto es una empresa a la cual fue adjudicataria de una licitación, una obra llave en mano, que quiere decir que la empresa aportaba los fondos para este proceso. A esta altura, después de un año de trabajo por lo menos, hay un 60% del trabajo ya realizado. Y en esta ocasión lo que se plantea es la continuidad de la obra. Obviamente depende de los fondos. En este caso es la empresa junto con la Intendencia Canelones que vas a la Bolsa de Valores, en BEPSA en este caso, a obtener los fondos necesarios para asegurar la continuidad de este proceso de una obra que redondea los 40 millones de dólares. Bueno, la noticia, digamos, son dos. Lo primero es la obtención de tales recursos, por lo tanto es una obra que está asegurada su continuidad y seguramente en este periodo de gobierno se la amplíe, lo cual asegura todos los objetivos que se plantea esta nueva administración en cuanto al recambio de luminaria y puestas nuevas, que es normalmente el desafío en alumbrado. Al igual que ha pasado cuando la Intendencia ha ido por sí misma a la bolsa para captar fondos para sus obras, llámese fideicomiso, en este caso la colocación fue del entorno del 120%, es decir, que las acciones se pagaron un 20% por encima de su valor, lo cual financieramente determina una ganancia de 7 millones de dólares. Eso implica para la Intendencia un ahorro del 20% del costo de la obra, basado en un hecho concreto. Acá se presentaron ofertas por el doble de lo que en este caso la Intendencia o la empresa licitó. Eso determinó una tasa de interés realmente baja y que nuestros títulos, digamos, cotizaran un 20% por encima de su valor. Eso en números significa que la Intendencia va a pagar un 20% menos de lo que el proyecto inicialmente costaba, por una cuestión financiera que, como decía, se basa en la trayectoria del gobierno departamental, obviamente de la propia empresa, y en la confianza que en ese mundo el gobierno de Canelones despierta hoy, desde lo político, desde lo económico y en la visión de futuro. En Canelones aumentamos 50% las calles asfaltadas, llegamos al 100% de alumbrado en nuestros barrios y a más de 124.000 familias con contenedores de residuos domiciliarios. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. En Canelones encendimos 20.000 nuevos focos de alumbrado público y comenzamos el recambio de 45.000 luminarias a tecnología LED, brindando mejor iluminación con menor consumo energético. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. Atlántida Jardín, un paseo a cielo abierto que pone en valor a lo natural. En el 2014 comenzamos con la idea del Atlántida Jardín. ¿Cuál es la idea? Tener este lugar hermoso donde vivimos y del que la mayoría no somos oriundos. Yo soy de Florida y muchos no somos de acá, pero queremos mucho este lugar. Y bueno, queríamos que Atlántida cada vez estuviera más linda, más limpia. Limpiar todo lo que tenga que ver con el ambiente, con los jardines, con el cuidado de la playa, es decir, todo lo que tenga que ver alrededor del medio ambiente. Y así surge Atlántida Jardín, donde varias instituciones comenzamos ahí con el planteo y luego, bueno, quedamos cuatro personas organizando y mucha gente apoyando anónimamente. Se ha trabajado mucho con las instituciones educativas, recuperando espacios públicos, como la plaza de los escolares, que es toda de flora nativa. Podemos hablar que Atlántida tiene un pequeño arboretum de flora nativa. La plaza del Jardín de Alondra, otro espacio recuperado con alumnos de, en este caso con el jardín, el 239 de Atlántida, y la plaza de los escolares con los alumnos de la escuela 146. Buenas tardes para todos. En el año 1911, el 19 de octubre, Atlántida nacía.
luego de que el plan de avenidas y amanzanamientos del ingeniero Juan Pedro Favini fuera aprobado por la Territorial Uruguaya Sociedad Anónima. En el 2011 Atlántida cumple un siglo de existencia y eso remueve un poco cierto quietismo que existía en la sociedad. A partir de ese momento, todos los años, los 19 de octubre, tratamos de que no se olvidara que Atlántida cumplía años. Este año cumple 109. Y en el entorno del cumpleaños de Atlántida siempre se realiza el Atlántida Jardín. Este año muy distinto a los demás, por lo que ya todos sabemos, pero con la misma fuerza de siempre. Desde el principio hemos tenido un gran apoyo del municipio. El municipio apoya en todo lo que es el armado, que indudablemente cuatro personas no lo podemos hacer. Y colabora en todo lo que nosotros solicitamos. Hay gente que nos ha colaborado para armar estructuras, para colocar lo que tenga que ver con el ambiente, con el cuidado del ambiente, los depósitos para colocar la basura. Y también creemos nosotros que a través de Atlántida Jardín hemos logrado que los espacios públicos, otros como la Plaza Artigas, la Plaza Varela y la Rambla, han sido mejorados. ¿Quiénes participan? Viveros de la zona, gente que hace comida saludable, huerta, la gente del municipio también participa, artesanos del lugar, exponen lo mejor que tienen y luego se hace un concurso que es con el voto de la gente, el voto popular, o sea, por eso cada uno tiene su número. Proyecto del liceo número 1 de acá de Atlántida, que con el tema de la pandemia, la profesora Jacqueline les propuso a los alumnos que en su casa armaran cada uno su ecoladrillo. Cuando empezaron las clases, bueno, terminaron formando todos estos muebles que van a ser donados a un centro educativo. Reciclarte por tu espacio es un espacio que integramos diferentes propuestas. Lo que tiene que ver todo a nivel de intervenciones urbanas, participativas, vamos generando en este caso puntual de Atlántida Jardín, hacemos el espacio para que presenten las propuestas, tanto de los proyectos que hacen en el año como nosotros les pedimos, en este caso, un arreglo floral para exponer. Todo llama la atención porque como todo es material reciclado, hoy tenemos la propuesta del plástico, pero también tenemos la de la cáscara de naranja. Bueno, esto de los ecoladrillos es fabuloso, porque esto se puede construir montones de cosas, ¿no? Esto es un proyecto grande. Pero igual, en cada arreglo floral hay diferentes materiales y todos son materiales que tienen en la casa, que se tiran y que por ahí puede salir una buena cosa, ¿no? Primero porque me apasiona lo que hago. De a poquito me estoy metiendo en este mundo de las suculentas y es una cosa que te envicia mal. Son plantas que ya de por sí en sus hojas tienen mucha, mucha agua, entonces, no sé, es lo poco que puedo decirte, que no, ¿cómo es? Son de fácil reproducción algunas son coleccionables, más bien son para exterior, ellas necesitan mucha luz, porque si no se estiran o se tiolan, que le dicen también, que pierden su forma. Desde que vi la primera vez, me contacté con gente que estaba en la organización para ver de qué se trataba, porque la verdad que no tenía ni idea. Y como este año me he metido en estas cuestiones de huerta, yo creo que la pandemia ha dado para todo. En mi caso dio para esto. Me metí a hacer en mi casa una huerta orgánica, empecé a plantar, a aprender, a googlear, porque todo se aprende ahí con San Google, hice algún cursito de estos online. Y bueno, tengo una huerta espectacular y vi esto, dije, esto es lo mío.
Y acá estoy, comprando cosas. Me estoy llevando vermiculita y acondicionador de suelos, en fin, como ya tengo la huerta medio armada, tampoco era para llevarme demasiadas plantas, ¿no? Había visto que hay un stand que tiene intercambio de semillas, era lo que estaba buscando en este momento, porque tengo montones de semillas acá, como para poder regalar, para ver si a alguien le interesa meterse en esta historia de plantar, que creo que está bien interesante. Sabés que el año pasado participé por primera vez y me gustó porque podíamos exponer nuestros productos, que son como es la miel casera, o sea, la miel artesanal, porque somos apicultores, mi esposo, mi hijo, mi hija, y después lo que es los caramelos, después las conservas también, y por traer hasta las plantas naturales, ¿no? Entonces nos gustó mucho el ambiente, es una linda gente, no sé, la gente te pregunta, te sabe escuchar y hay cosas que son de nuestra quinta inclusive, porque nosotros también plantamos, entonces el zapallo en almíbar, el higo en almíbar es de nuestra quinta, ella hizo, es una amiga, hizo el dulce de leche casero con leche casera, entonces, viste, tiene que ver todo eso, igual que las plantas, las manzanillas, los llantén. Todo de mi casa, que a mí me gusta mucho todo lo que es la jardinería y nos gusta la quinta también, ¿no? Ecópolis surge, es un proyecto que se hace con los funcionarios del cementerio y con los funcionarios del municipio. Se pensó en crear un vivero para poder producir flores, viste, para el cementerio, para lo que son los parques, lo que son las plazas. Y bueno, y ahí comenzamos con lo que es Ecópolis, ¿no? A su vez, con el tema de la pandemia, se vio que era muy necesario el asunto de las huertas familiares, apoyar las huertas familiares, apoyar lo que son las huertas comunitarias por el tema de soberanía alimentaria, ¿no? Ya que todo lo que se venía dando. Y bueno, y ahí surgió Sembrando Soberanía, que se hacen plantines, ¿no? De diferentes verduras y eso para darle a la gente, ¿no? Y apoyar las huertas. En primer lugar, lo que le llama más la atención es el tema del arbolado, ¿verdad? Las especies nativas que trajimos hoy, para que las conozcan, porque son las mismas que estamos colocándose en los diferentes espacios públicos que se recuperan y se mantienen, pero también hay mucho interés por lo que es el reciclaje del aceite doméstico. El reciclaje del aceite doméstico es un convenio entre ALUR y el gobierno de Canelones, en el cual hay colocados diferentes máquinas en varios puntos del departamento, donde el vecino trae su botellita con el aceite usado y la máquina le devuelve uno nuevo. Así que es una muy buena contribución porque el vecino habitualmente no sabe qué hacer con su aceite doméstico y mucho menos a veces conocen las implicancias y las consecuencias de cuando el aceite llega al mar, por ejemplo, y el efecto sobre la fauna marina. El trabajo de la organización de Atlántida Jardín, de los vecinos, el apoyo de todos, y me parece que es algo increíble y los felicito a todos por este compromiso. El aplauso más grande es para los realmente organizadores, que son la gente de la sociedad civil de Atlántida, que lleva adelante esto, el CIFA, docentes de la zona, empresarios de la zona, que creemos que son los hacedores, y bueno, en este caso el gobierno canadiense apoyando como siempre, mismo el municipal apoyando como siempre, pero los méritos se los tiene que llevar los que lo hacen. Esta gente que prepara sus viveros, que prepara la muestra para venir para acá, son realmente los que merecen el aplauso. Hoy, a disfrutar esto, a aprender de esto, y a ver, tal vez, con carpas abiertas, con toldos altos, ver cómo podemos generar paseos en las ciudades y también en los lugares abiertos. En Canelones inauguramos 7 polideportivos, reacondicionamos 6 parques y 19 plazas, iluminamos las canchas de baby fútbol del departamento, transformamos y mejoramos espacios públicos en todo el territorio y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos seguimos cambiando Canelones.
Canelones trabajamos vialidad y drenaje pluvial en zonas rurales. Asfaltamos 80 kilómetros de caminos conectores. Realizamos sustitución y rehabilitación de puentes. Y cada año ejecutamos el mantenimiento de 2.000 kilómetros de caminería, mejorando las condiciones para la población y la producción local. Y lo hicimos contigo, Gobierno de Canelones. Juntos, seguimos cambiando Canelones. Luego de un estudio de impacto de tránsito en El Pinar, la Dirección de Tránsito y Transporte decidió realizar una rotonda para mejorar las condiciones de circulación. El punto de intersección entre Pérez Butler y Rambla Costanera es un punto que es complejo, que pasa mucho tránsito, que hay una demanda desde hace tiempo de la necesidad y una necesidad real de poder resolver ese punto, y que, bueno, si bien se había tomado una medida paliativa en algún momento, que era flechar el tramito entre Pérez Butler y la calle de Ecuador para generar una circulación y descomprimir lo que todos los giros de tránsito que se hacían en una sola esquina, después de haber trabajado en un estudio de impacto de tránsito, en haber cuantificado la cantidad de vehículos que pasan por el lugar, determinar las maniobras que se hacen y a su vez sumarle a todo eso no solo el conteo de tránsito, sino que imágenes con drones en horas pico. Una vez que teníamos toda esa información, se hizo una modelización del tránsito trabajando sobre cuatro escenarios posibles: dos escenarios con distintos diseños de semáforo y dos escenarios con distintos diseños de rotonda. A esa simulación después le aumentamos la circulación en un 80%, el sentido de circulación sobre Costanera, que obviamente fue el primer dato que con números concretos se demuestra que la preferencia se le debe dar a Rambla Costanera y no a Pérez Butler como hoy está. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es cambiar la preferencia, era una primera opción. Esa modelización se tomará los datos del tránsito que pasa por el peaje en el verano, por lo tanto estamos tomando un escenario máximo posible, que es del aumento del 80% de la circulación, y con esas cuatro posibilidades hizo la simulación en modo invierno y en modo verano. Ahí se analizó cuáles eran las dificultades que cada una de las modelizaciones llevaban adelante. En algunos casos, fundamentalmente con el semáforo, se trancaba, ya sea en el sentido de circulación en horas pico hacia Montevideo o hacia afuera, las colas, distintas situaciones que se daban, y se concluyó que, bueno, este proyecto que estamos haciendo, que es mejorar y cerrar lo que es hoy la circulación en lo que vendría a ser la rotonda, por decirlo de alguna forma, que es una rotonda un poco ovalada, que es lo que hoy existe, con las preferencias de circulación de la rotonda, obviamente con información, con lomadas, con lomos de burros, con cartel de ingeniería de tránsito, se está llevando adelante este proyecto que está empezando en estos días, que nosotros pretendemos que para el 15 de diciembre pueda estar concluido y que, bueno, va a dar un marco de seguridad, fundamentalmente tránsito peatonal, porque van a haber cebras, van a haber sendas peatonales en toda la extensión de la rotonda, pero también va a dar un ordenamiento y una prolijidad. El lugar es más desordenado y sucio a la imagen de lo que realmente sucede allí, pero bueno, esta solución entendemos que es posible. Hay un alto índice de tránsito. Tenemos varios puntos en Ciudad de la Costa, ¿no? Ese es uno. También vale la pena decir que obviamente esto está aprobado y trabajado con el municipio. Se trabajó con la dirección de Contralor a los efectos de también trabajar con los feriantes. Había muchos feriantes en el entorno de la rotonda. Se generó un espacio donde está la plaza hoy, la placita. Ahí se va a hacer un espacio público donde en primera instancia se van a instalar los feriantes y los comercios que hay hoy, como puede ser un carrito, la parada de taxi. Se van a instalar de manera provisoria y se va a trabajar con un proyecto definitivo. Pero bueno, eso, insisto, ayuda mucho al ordenamiento y obviamente hay un gran volumen de tránsito que circula por ese lugar, pero que, bueno, con esto análisis concreto y con números, a priori uno podía entender acá la solución es una rotonda, pero cuando uno tiene la información real de lo que pasa, obviamente las decisiones son acertadas.